como fiera hoy. Como fiera te venimos a buscar. Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es con una servidora de Edith Febles. Gracias a Carolina Santana, quien el día de ayer estuvo acompañándoles. Bueno, razones ajenas a la voluntad mía que llegaron de imprevisto, me impidieron estar aquí. Pero bueno, Carolina es parte de este equipo y por supuesto que agradezco la gestión que hizo en el día de ayer. Las imágenes con las que comenzamos este programa corresponden a todo lo que se originó ayer en el conocimiento de las medidas de coerción que finalmente fueron acatadas a 3 meses de prisión preventiva contra un ex fiscal de Dajabón. Está acusado de la violación de un menor, Jacobo Morel, este fiscal conocido como Nino, en todo Dajabón desde hace ya más de una semana, cuando la Procuraduría General de la República dio a conocer que seguía un proceso en su contra por presunta violación sexual. Se originaron motines como el que ustedes están mirando en este momento en sus pantallas. La gente salía a las calles a defenderlo. Ayer no fue la excepción, por supuesto, hasta terminar con los tiros que ustedes veían. Vamos a escuchar parte de esa defensa que incluye al Colegio de Abogados en pleno, a todos los abogados de Dajabón, o una gran parte, movilizaciones que llegaron anoche, por ejemplo, a Loma de Cabrera, donde árboles fueron tirados en las calles, obstaculizando las vías. Miramos esta segunda parte para que tengamos un poco el contexto. Sí quiero comentarles sobre esta manera de defender a personas, particularmente aquellos que están acusados de violación en perjuicio de menores. Jacobo Morel, Gabriel Jacobo Morel Sánchez, es bueno que ustedes sepan que nosotros los abogados de esta prestigiosa provincia de Dajabón no vamos a permitir que sea procesado sin la debida representación. Así terminaba ayer esa jornada en el conocimiento de las medidas de coerción. Este hombre está acusado, Nino Morel, que es un fiscal especializado precisamente en el tema de menores, que era lo que tenía a su cargo, y en el día de ayer era previsible este tipo de desorden. La verdad que para los policías y los guardias que estaban ahí fueron momentos muy difíciles, pero yo he visto imágenes que han circulado a través de toda la semana desde que la Procuraduría General de la República anunció su desvinculación del Ministerio Público a raíz de la acusación que, según la Procuraduría, tiene pruebas en su contra. Entonces la gente salió de este modo a defenderle a las calles. En Loma de Cabrera obstaculizaron las vías. El fiscal, o el ex fiscal ya,
Nino Morel emitió incluso un comunicado, él hablando, hay una cuenta que está subiendo todo lo que tiene que ver con él, es la cuenta de Eddie Morel, supongo que es pariente o si no cercano, en un pueblo tan pequeñito, donde él da las gracias por el apoyo que le está dando la muchedumbre de allá, de Dajabón. Vamos a escuchar ese agradecimiento del hoy procesado y enviado a prisión preventiva por 3 meses. Lo tienen todavía, es el número 3, el video número 3, estábamos en el 2, nos vamos directamente al 3 y posteriormente tenemos el tiroteo, sí que lo tienen ahora, perfecto. Buenas tardes, amigos. Quiero decirle que estoy muy agradecido por la muestra de solidaridad que ustedes me están brindando desde el primer momento que se enteraron de la situación que estoy viviendo en este momento. Es una situación muy difícil la que estoy pasando, pero estoy firme, en pie de lucha, listo para defenderme de la acusación que me están imputando. Ese apoyo moral que ustedes me están brindando me fortalece, es mi alimento espiritual y eso me da energía para enfrentar la lucha. Bueno, en los pueblos civilizados la justicia no se hace por aclamación popular. Hay que determinar qué fue lo que pasó. Hay que buscar el hecho de que, por ejemplo, hay mucha gente que dice yo lo conozco porque conmigo ha tenido una relación y a mí nunca vi que ese señor tuviese nada en mi contra. Generalmente las personas acusadas de estos delitos suelen ser muy carismáticas. Eso no significa en ningún modo que yo esté diciendo que tiene razón o que la acusación es cierta. No la conozco, habría que conocer el expediente. Pero en cierto modo, cuando la población se manifiesta de esta manera, está dejando de lado que hay un instrumento que es la justicia. Quizás la falta en el sistema de justicia es lo que lleva a situaciones de la naturaleza de la que hemos visto, que culminaba a balazo limpio. O sea, esto terminó casi en tragedia. Evidentemente, esto deja en un lugar muy precario y de mucho riesgo a las víctimas. Yo siempre pienso en las víctimas, y las víctimas de delitos sexuales, en este caso un menor, debería ser atendido. O sea, ¿dónde quedan las personas que han formulado la acusación? Como dije, no conozco la acusación, pero sí es preocupante que este sea el tono de la defensa. Yo quiero recordar para la gente de Dajabón algunos casos que han ocurrido. ¿Ustedes recuerdan? Cuando se anunció el sometimiento a la justicia del fiscal, también era fiscal, de la provincia de Samaná por acoso sexual a usuarias y trabajadoras en la fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de gente de su comunidad de Arenoso se tiró a las calles a defender al exfiscal, las mujeres a defender, los hombres diciendo que es un hombre serio porque yo lo conocía de toda la vida, y gente incluso de la misma fiscalía. Yo quiero recordar eso para terminar cómo terminó el caso del exfiscal de Samaná. Mi nombre es Elisa Jerónimo, en la actualidad me estoy desempeñando en esta Procuraduría Fiscal como representante del Ministerio Público, y tengo que decir que en el tiempo en que llevo acá en esta institución, el magistrado Robert se ha comportado con cada una de nosotras, no solo conmigo, como todo un caballero, y jamás nos ha faltado al respecto. Esa querella o esa denuncia viene a raíz de todo lo que hemos hecho nosotros como Ministerio Público con relación a algunos abogados o algunos casos en donde nuestro desempeño ha producido en algunos casos condena, en otros casos prisión preventiva, y a raíz de eso es que se está originando esta querella. Como no han podido atacar al magistrado Robert Justo en cuanto a corrupción, lo están atacando de ese lado, por lo que todo el equipo de la Procuraduría Fiscal de Samaná apoyamos al magistrado Robert Justo porque sabemos que es un hombre serio, honesto y trabajador. Ana, yo soy una de las secretarias de esta fiscalía y hasta el momento nunca he visto una actitud de irrespeto del magistrado hacia con cualquiera de nosotras o un usuario, nunca. El magistrado es una persona de respeto, una persona seria y humanitaria, que cada vez que nosotras, cada una de nosotras hemos tenido un problema, él hace suyo su problema. El magistrado nunca ha demostrado una mala inconducta. Y es un profesor honorable, honesto, es un hombre que incapaz de cometer ese acto que hicieron contra él,
Nosotras fuimos su alumna y es un ejemplo para la comunidad y el pueblo de Arenoso y donde quiera que llegue. Que Robe es inocente, inocente, lo declaramos inocente. Robe es un hombre que aquí en Arenoso lo que nos ha dado es respeto a las mujeres de aquí de Arenoso, a todas. Yo soy una persona criada y nacida al lado de él y nunca ha sido un muchacho propasado. Y como dijeron que estaba haciendo algunas cosas por debajo de embriaguez, que estaba emborrachándose para hacer todas esas cosas, esas mujeres que estén claras de lo que estén hablando, porque aquí estamos para defender la causa del magistrado Robert Justo. Una costumbre muy acentuada ahora, la defensa en este tipo de casos. ¿Qué pasó con Robert Justo? Al final Robert Justo llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se declaró culpable de agresión sexual en perjuicio de esas mujeres. Yo me pregunto, ¿dónde está la cara de las miembros del Ministerio Público, las mujeres que trabajan en la Fiscalía de Samaná, que salieron a defenderle de esa manera, que no era parte de su oficio? Porque no es que viola a todo el mundo, y generalmente el que viola o acosa a una mujer en un territorio no es que va acosando a todo el mundo, ni tampoco es un extraterrestre, una gente mala, un delincuente que no se ve. No, son las personas incluso que amamos, pueden ser padres, pueden ser madres, pueden ser tíos, pueden ser abuelos que acosen, violen niños. Es gente normal que la queremos muchísimo, pero que le corresponde a los jueces probar su inocencia o culpabilidad, obviamente. Por eso es bueno que haya este tipo de cosas. Vamos a ver. Y este caso fue incluso para mí mucho más penoso de todo lo que estoy presentando hoy, el del cura de Monteplata. La arquidiócesis de Santo Domingo tomó una decisión sin precedentes. Un cura tuvo noticias que tenía relaciones sexuales con una menor. ¿Y qué hizo la arquidiócesis? Lo mandó a la justicia y lo suspendió. Es lo que siempre se le ha pedido a la iglesia. Sin embargo, tengo entendido que dentro de la misma iglesia, esa es una decisión que ha encontrado mucho cuestionamiento y que hay un tranque en este momento dentro de la Iglesia Católica Dominicana por este tipo de asuntos. Y nosotros pudimos ver cuando se le conocía la acusación al cura de Monteplata, las monjitas, y hay una en particular que es una señora ya muy mayor, cuya congregación yo creo que hasta conozco, que llega a decir que la culpa es de las niñas, que si las niñas en este tiempo son acosadas o pasan casos de esta naturaleza es por cómo son. Vamos a ver eso. La iglesia está siendo muy atacada por todas las situaciones que se presentan. Y creo que este caso de José Altagracia, del padre José Altagracia, él es inocente. Hay una descomposición social en nuestras jóvenes y adolescentes que pueden inspirar este tipo de situaciones. Pero sobre todo, el diablo está asustando la iglesia, la fe de la gente. Muchas cosas que podrían ser insignificantes, como el caso que nos ocupa, que lo sabemos inocente. Sabemos que aquí hay una mala apreciación de los hechos y que la persona implicada es inocente. Yo lo valoro como un gran ser humano, como una gran persona, con muchos valores y con muchos principios. Solo le pedimos a Dios que Él sea, que tenga la justicia en la mano, porque la mentira sale a la luz y Dios la pone clara. Entendemos que el Padre para mí es inocente. Prácticamente lo mismo que en Dajabón es lo que estamos mirando, prácticamente lo mismo. O sea, y lo que dijo esa monjita, eso es lapidario. Dice ella que la juventud está como fuera de lugar en este momento. La juventud tiene unos signos que no está como es y que inspiran este tipo de actos. Es decir, inspira que le violen. Porque estaba hablando de una violación. La hermana, yo creo que la hermana necesita un retiro por parte de la arquidiócesis de Santo Domingo para que expliquen y pongan los preceptos que ha dado el Papa Francisco en este momento. Pero eso lo encontramos en todas partes, entonces uno se pregunta siempre, ¿dónde quedan las víctimas? Yo tenía dos casos más que se los presentaré mañana. El caso de La Vega, donde apareció un grupo de mujeres muy mayores, todas de mucha edad, que pueden ser bisabuela del muchachito que fue abusado sexualmente por el cura de La Vega. Ellas pueden ser su abuela. No, él no es un violador, él no, jamás. Ellas, a testimoniar y a rezar por todo el cerco del área donde se estaba conociendo el caso. Y cuestionando, por supuesto, al menor. Eso lo vimos en La Vega. Y también tenemos el caso de Wesolowski, el nuncio apostólico, y el padre Gil,
de Juncalito. Vino un tipo de allá, había dicho que él sabía y después vino a desmentirse aquí y a defender al padre Gil, un dirigente comunitario que fue traído a la capital por la Conferencia del Episcopado Dominicano. Con todos estos casos les digo que esto debe ser la justicia la que lo decida. Obviamente nosotros tenemos posturas frente a los casos, lo tuvimos por ejemplo con el caso Emily. Eso no quita que sea la justicia la que tenga que indagar y siempre preguntarnos de qué lado nos sentamos con más facilidad. Como me decía una vez una fiscal, usted va a conocer un juicio de narcotráfico y detrás del narcotraficante está toda la comunidad y de los fiscales ellos están solos. Lamentablemente a veces el tema de la justicia y de la confianza que la gente tiene va dejando a las víctimas en esta situación que corre mucho riesgo y mucho peligro. Así que atención a Dajabón y a su proceso. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a estar con Eliades Acosta Matos y con Sara Simón desde España. Eliades aquí, por supuesto. Hoy hablamos de noticias internacionales y tenemos dos cosas que anunciarles a ustedes después.